Bienvenidos a este día 36 dentro de estos 40 días que llamamos Voces del Reino. Ayer terminamos una semana hablando de familia y hoy vamos a comenzar los últimos días, que en realidad es menos de una semana, y vamos a hablar acerca de liderazgo y de desarrollo. Y a partir de mañana Osvaldo Carníbal nos va a acompañar en esto, pastor de una de las iglesias más grandes de Buenos Aires y de una de las iglesias más grandes del país. Un hombre de Dios con un ministerio sólido, y la verdad es que una alegría. Le robamos a Osvaldo un rato en medio de una actividad que estábamos teniendo en un hotel, y bueno, nos lo robamos un rato y lo metimos ahí en una mesita de café y grabamos allí, así que usted lo va a escuchar con algunos ruidos de tazas y cosas así. Y pensamos que bueno, que está bien, porque la verdad es que es mucho de Osvaldo, es eso, una persona con poca estructura y cálida y cercana. Es un tipo para charlar en el café, ¿no? Y disfrutamos de poder hacerlo así con Osvaldo. Va a hablarnos de liderazgo y del desarrollo del liderazgo en la iglesia, y vamos a ver que, aplicados a otra cosa, muchos de los comentarios de Osvaldo y de algunas cosas que habló Senewal la semana pasada respecto de familia se parecen o coinciden, por lo mismo que hablábamos ayer, de que el gran título para la iglesia es familia de Dios. Así que estos días finales, estos 2-3 días que vamos a disfrutar con Osvaldo, son casi un condensado, ¿no? Él nos va a hablar de la organización y de la trascendencia y de dar la vida por el otro y de no perder el aspecto de servicio y de la demanda de la iglesia de levantar buenos líderes que puedan llevar la tarea adelante. Y le vamos a salpicar comentarios de cosas que dijo Anacondia la primera semana y de comentarios de Omar Junior. Y bueno, en este involuntario condensado, porque cuando lo grabamos no sabemos que íbamos a salir así, pero en este involuntario condensado que vamos a vivir esta semana. El liderazgo es un tema central en la formación de la iglesia. Es una demanda central. Y si estás mirando esto y sos miembro de la iglesia y sabés que Dios te llamó y te proveyó de lo necesario para que tu rol se expanda y tu crecimiento como creyente aumente y tu aspecto de influencia se marque y se haga obvio. Si estás en una posición de responsabilidad sobre otros, sabe que el liderazgo nunca es un cargo, sino que es una responsabilidad, como decíamos. Y por ende nunca puede quedar en el mismo estado. No puedes terminar un año sin haber crecido, sin haber aprendido y sin haberte desarrollado en tu liderazgo personal. Y terminar el año como lo comenzaste. No puede haber una proyección hacia el futuro sin un sueño que incluya mejorar tus habilidades, expandir tus dones y que tu calidad como líder, como siervo, porque líder y siervo son palabras que tienen que estar juntas, se vuelva más sólido, ¿no? Así que otra vez hemos disfrutado estos días de escuchar a gente que enseña y que cuando miras su vida personal ves lo mismo. Vamos a escucharlo a Osvaldo hablar de liderazgo y mirando su vida personal vamos a ver eso, un líder. Dios te bendiga, nos vemos mañana.